La temperatura en Lima, 19 grados, Amazonas, 24, Iquitos, 27 grados, 10 de la mañana y 5 minutos. Agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía realizan una intervención simultánea en las viviendas de Bruno Pacheco y Karelin López, quien estaría siendo detenida por efectivos de la Policía Nacional, según informó su abogado César Nakazaki. El ministro del Interior, Avelino Guillén, aseguró que respalda las investigaciones que realiza la Fiscalía que involucran a personas con las cuales el jefe de Estado, Pedro Castillo, se reunió en la Casa de Breña. Es que respaldo la actividad del Ministerio Público y respaldo la actividad de la Policía Nacional. Aquí, escúcheme, déjenme hablar, pues, ¿no? Lo que hay que hacer es dejar que las instituciones trabajen con independencia, cumplan con su trabajo y no nos involucramos, no interferimos ese trabajo. Toda autoridad que ejerce una función está obligada a rendir cuenta de su trabajo, de su labor. Y en ese sentido yo con respeto invoco que cuanto antes se esclarezca este caso. En comunicación con Exitosa, el renunciante congresista de Perú Libre, Hamlet Echeverría, aseguró que su salida de la bancada oficialista no tiene ninguna relación con la renuncia de Guillermo Bermejo. Asimismo, defendió su posición como una decisión personal. Mi decisión es personal. Yo no tengo que ver sobre la decisión de los demás congresistas. O sea, no tiene nada, ¿no?, que ver con la renuncia de Bermejo. No es que usted ha coordinado con Guillermo Bermejo para renunciar juntos. De ninguna manera. Estaría mintiendo y diciéndole que he coordinado con él. A lo contrario, mi convicción, mi consecuencia, mi trabajo, mi lealtad es para con el maestro Pedro Castillo Terrones, con el pueblo que eligió. En entrevista para Exitosa, la directora de inmunizaciones del MinSA, Gabriela Jiménez, afirmó que evalúan disponer la presentación del carné de vacunación a los menores de edad para el retorno a las clases presenciales. Que luego en esta última semana vemos que ha entrado a un estancamiento, se ha hecho una meseta y ese es un buen síntoma, ¿no? No estamos creciendo en el número de casos. Sin embargo, hay 9 regiones ¡Exitosa! Que tienen un crecimiento sostenido de casos. Y el grupo afectado fundamentalmente siguen siendo las personas mayores de 60. Ya aumenta un poco el predominio de 50, pero el predominio de 60. Y justamente por ello es que necesitamos abordar la tarea de la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, con la soga al cuello, presentarán moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo. 10 de la mañana y 8 minutos. Continuamos con Nicolás Lúcar.